Estimados amigos, espero que se encuentren bien de salud y que sigan estando así. Les agradezco su tiempo, su atención. Les pido que por favor vean el video hasta el final, es muy interesante. Y que le den like si les gusta, me hagan comentarios y si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle clic a la campanita negra para que YouTube les avise cuando ahí tenemos un nuevo video. Bueno, el tema de China con el que estuve hablando la vez pasada, pues es un tema que no se acaba y en muchos videos, ¿verdad? Necesitaría muchas horas. Pero voy a tratar de ser muy conciso, porque yo espero que algún día también ustedes puedan visitar China y especialmente vivir ahí un tiempo, ¿verdad? Porque se conoce más cuando se vive que cuando se va de turista. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de vivir en Brasil, de vivir en Francia y de vivir en China por un buen tiempo, pues. Porque la vida en los hoteles, pues, es diferente. Está muy limitado el conocimiento y la cultura. Bueno, en México ya hace algunos años yo tenía un empleo en el que volaba todas las semanas, todos los lunes me iba a México, a Guadalajara o a Monterrey, a esos tres lugares donde yo estaba como director de ventas de una empresa. Y ya para entonces yo ya no fumaba y en los aviones permitían fumar en las últimas filas. Ahí viajaba yo cuando fumaba. Empecé a volar yo y sentarme en los primeros asientos. Que cuando Aeroméxico metió primera clase, pues eran el asiento 6 o 7. Pero como en primera clase les permitían fumar también en la última fila, salía la misma. Yo venía fumando junto con los de primera clase, ¿verdad? Luego cambiaron que en vuelos de menos de una hora no se podía fumar, después de dos. Después quitaron fumar en todos los vuelos y se hizo global, ¿verdad? En todo el mundo. Bueno, también hemos visto que se hizo muy general el no fumar en las oficinas. Yo me acuerdo que en el TEC de Monterrey, a principios del 90 o fines de los 80, el rector en aquellas fechas, Rafael Rangel Sosman, dijo que no podían fumar los profesores en los salones ni en las áreas comunes de las oficinas. Y pues yo recuerdo que había profesores que fumaban en los salones de clase. Los alumnos no, ¿verdad? Y yo cuando fui alumno, yo me acuerdo que fumaba en clase desde la prepa. Y cuando yo di clases, todavía también me tocó dar clases y fumar. Otros tiempos. Bueno, ahora eso es general. Lo que pasa es que en China no se ha tomado esa decisión de la prohibición de fumar. Y los chinos fuman demasiado. Fuman mucho y fuman en todas partes. Entonces es común que tú estés en un restaurante y que tu vecino esté fumando. Algo que, pues no sé, hace 30, 40 años era normal. Ya no lo es. Entonces nos hemos acostumbrado, pues, al aire limpio y a estar más seguros de nuestra salud. Fumadores de segunda mano, recuérdenlo. Entonces en China eso, pues, el tiempo que estuve allá no se consiguió eliminar. Y lo que les platicaba de no escupir, pues es una costumbre. No es la cultura china, es costumbre. Esas costumbres, acuérdense, que cambian según la geografía donde estamos o según la cultura, cambian las costumbres. Si viene un chino a México, se va a tener que adaptar a las costumbres mexicanas de no escupir y de no fumar en lugares cerrados, porque esas son las costumbres de las reglas, no es la cultura. Y así está muy globalizado esto, ¿verdad? Los fumadores pidieron que sus derechos humanos estaban siendo violados, etcétera, pero pues no. En los aeropuertos se les puso cabinas especiales para que fumaran. Bueno, otra cosa de China es la gran cantidad
de automóviles que hay, pues son muy baratos en China. Entonces muchos chinos pueden comprar su carro. Los que no compran su carro compran su moto. Los que no compran moto compran su bicicleta. Entonces las calles tienen un carril exclusivo para bicicletas y motos y otro para automóviles. Entonces, pues lo hace bastante seguro. Yo circulé bastante en mi bicicleta por ahí, por esos carriles exclusivos. Nada más que, ojo, tienes que ir viendo para enfrente que no vaya a escupir el de la moto o el de la bicicleta, porque te va a poner un sello ahí, ¿no? Tiene que ir alejadito, ¿no? Guardar la sana distancia calculándola. De ahí en fuera son muy ordenados, ¿no? Excepto cuando yo anduve de peatón. En Estados Unidos, en Europa, ¿no? En México está empezando. Tú llegas a una esquina y hay semáforo y el semáforo está en rojo. Aquí en México se puede dar vuelta a la derecha y en muchos lugares también se puede dar vuelta a la derecha. En otros dice no y está prohibido. Bueno, cuando tú te cruzas y el automovilista se queda de vuelta a la derecha, respeta la cebra y te deja pasar. En China no, nunca te dejan pasar los automovilistas chinos, nunca. Para mí fue un susto la primera y la segunda vez, ya después ya no me volví a cruzar, hasta que no viniera carro, porque no respetan. Entonces, el respeto mayor es a los camiones, luego los automóviles, las motos, las bicicletas y al último el peatón, ¿eh? Ahora, quiero decirles que no vi ningún atropellado nunca, porque ya se aprendieron esas mañas los chinos, o sea, ya saben que no se respeta eso, pues ya se hicieron, pero son costumbres, no es cultura. Y las costumbres van cambiando con el tiempo. Yo estuve en China en el 2005, quisiera regresar a China para ver qué han cambiado. Les decía que en las Olimpiadas se les pidió que hicieran fila, que no hicieran bola para comprar algo y que no escupieran en la calle. Porque algún momento recuerdo que un alumno, habíamos ido a un paseo, subir las Yellow Mountain se llama, un paseo típico de los chinos, y este muchacho se sintió mal el lunes. Entonces, que se sentía mal, creía que le iba a dar un infarto. Entonces lo llevamos con el médico, era una doctora, con un intérprete, y pues él le decía al intérprete, el intérprete le decía doctora, y entonces iba tomando nota, ¿no? Por supuesto, le tomó la presión y todo eso. Y la doctora, entre hablar y hablar, tenía un escupidero a un lado y escupía y seguía platicando. No escupía al piso, escupía ahí. Cuando Mao Zedong vino a México y que lo recibió Echeverría, también le pusieron un escupidero y ahí estaba escupiendo. Pues es costumbre de ellos, pues. Entonces el asunto de, yo no quiero que, no crean que estoy hablando mal de los chinos son fabulosos, amigables, serviciales, se preocupan por el turista, muchos se preocupan. Nomás estoy diciendo las costumbres que chocan con nosotros. Yo alguna vez iba en el camión público, ¿verdad? Y que lo usaba mucho, traían refrigeración, traían televisión, bueno, traían un monitor, ¿no? Creo que estaba conectado con MTV. Traían un basurero y la gente tiraba la basura al basurero. Y en alguna ocasión, pues iba en la hora pico y iba lleno. Y entonces una señorita se paró y a señas me dio el lugar. Dije, no, señorita, que no me voy a sentar. Yo soy un caballero y usted se sienta, usted es una. En español, en inglés, y no, pues no se quiso sentar. Pasaron dos paradas y me decía, por favor, siente, señor. Entonces dije, bueno, ya se va a bajar la siguiente parada. Entonces me senté y yo llegué primero a mi parada y ella siguió de frente. Y le dije, oye, ¿por qué me das el lugar? Porque tú eres un turista, me interesa que regreses. A nuestro país les conviene que regreses. Me sorprendió su respuesta, también me dio mucho gusto, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que aprender de los chinos, de su trabajo, de su honestidad, verdad? Les decía que el amigo que se le olvidó la cartera en el taxi y el taxista se regresó a dársela. Esta vivencia mía en China está llena, llena, llena de experiencias y detalles que les voy a seguir contando.
en otros videos. Para no hacerlo más largo este, pues ahí les pido, suscríbanse, no les cuesta, denle like, no les cuesta, y a mí me ayuda que a más gente le llega. Yo tengo ganas de hacer mi video en inglés, a ver si llega a más partes del mundo, ¿verdad? Porque creo que estamos ahorita muy limitados en... No sé si estoy solo en México o habrá algún otro país de habla hispana que me estén escuchando. Tal vez sí. Pero pues con mucho gusto yo hago mi mejor esfuerzo por entretenerlos, educarlos, platicarles, darles parte de mi experiencia. La tengo en un libro. Aquí atrás de mí, a mi derecha, está una portada. A mi izquierda está otra portada que lo pueden comprar en Amazon Kindle. Creo que está gratis. Y lo pueden también comprar impreso en lulu.com y en amazon.com. Amigos, cuídense del COVID que no se ha ido y les deseo una feliz semana. Gracias, hasta luego.